Las sensaciones fueron muy buenas y el equipo estuvo muy bien. Al final nos supimos adaptar a las situaciones del partido y del juego, y eso pues también ayudó a que todo fluyera mejor y bueno, que tuviera pues esas acciones por banda y esas conexiones que pues bueno, al final pues acaban en asistencia, y en cuanto pueda ayudar al equipo de esa manera, pues mejor. Que el equipo ahora mismo está muy bien, ¿no? Al final, durante todos estos cambios, pues ha habido un cambio a nivel de crecimiento grupal y de mejora, en el que ahora mismo pues es un equipo mucho más completo. Entonces pues tenemos muchísimas ganas de poder competir al 200% este partido y llevárnoslo. Todos estos años pues hemos estado trabajando muchísimo, mejorando también condición física. Entonces, todos estos aspectos yo creo que nos ha hecho ser mejores futbolistas. El rendimiento yo creo que durante estos años pues ha sido mucho mejor, ha ido creciendo bastante, y eso pues nos ha hecho ser un equipo mucho más competitivo, que es como el que estamos siendo ahora mismo. El estar con todas estas jugadoras, que para mí es un privilegio el poder venir cada concentración, es algo que valoro mucho y que me encanta. El grupo humano que hay para mí es increíble, y la verdad que lo disfrutas todos los entrenamientos, los partidos. Al final, competir con todas estas pues es una pasada, ¿no? Aprendes muchísimo y también por los ratitos que tienes libres, pues es un grupo tan guay que te lo pasas genial y todos los momentos pues al final los valoras.